Bueno, llame 20N. ¿Qué es esto del 20N? Para los que, bueno, trabajamos en el mundo de la educación y parece que nos compete o todavía tenemos que reivindicar, todavía tenemos que pedir que presten atención. A ver, estén donde estén, yo no me he encontrado nunca ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente que quiera estar solo. Por lo tanto, estén donde estén, una cosa es querer ordenar su vida, controlar lo que hacen, intentar asegurar que no van a hacer nada malo, etcétera, todas estas obsesiones adultas. Y otra cosa muy diferente es decir, ¿cómo garantizo que son niños y niñas, que son felices, que se van construyendo como personas, que aprenden a convivir con otros, que hacen proyectos de futuro? Y eso tiene que ver con adultos que facilitan todas esas posibilidades y esas oportunidades. Y una parte de esos adultos no van a ser nunca sus padres, que a veces no están, sino que van a ser otros muchos adultos alrededor de ellos. Tú has comentado que precisamente era una convención un tanto especial, la Convención de los Niños. ¿Sí? Has hablado de garantías. Claro, porque, a ver, la Convención de Derechos de la Infancia, que tiene anteriormente una primera convención, un primer texto más light, nace un poco como diciendo, vamos a ver, hay muchos niños que mueren antes de hora, hay muchos niños que no llegan a crecer, hay muchos niños que con 10 años están explotados, hay unas realidades en el mundo infantil enormemente destructoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reconocer que tienen derechos, ya están reconocidos, porque se supone que son seres humanos y por lo tanto la Convención de Derechos Humanos ya les afecta, ya tienen derecho a que se reconozcan su condición de seres humanos. Pero hay algo que falla. Estos sujetos dependen de los adultos y como dependen de los adultos hay alguien que tiene que garantizar. Entonces es una convención que viene a decir, los Estados miembros, aquellos que firmen esta convención, garantizarán que la vida de estos ciudadanos y ciudadanas niños será posible. Y por lo tanto garantizarán sus condiciones de vida, garantizarán la educación, garantizarán el derecho a expresarse, garantizar el derecho a vivir en un mundo que va cambiando, el aceptar que la educación será diferente. No lo dice exactamente así porque sería imposible para aprobar todos los países, pero el fondo de la convención es, son sujetos activos de derechos y los estados, las administraciones lo que hacen es garantizar que eso sea posible. Todavía hoy nosotros tenemos en nuestro mundo, en nuestras ciudades, en estas ciudades precisamente, en estos pueblos, Guipúzcoa, Cataluña, ¿las administraciones deben garantizar derechos o están ya todos garantizados? No, ya, no. Es que parece como que es un tanto pensado para países en vías que de desarrollo, ¿no? Las infancias de aquí viven en sociedades de jauja y no es cierto. Primero, porque en estos momentos, por ejemplo, los que están llegando a la adolescencia son hijos de la generación recesión. Hay un porcentaje muy alto de infancias que solo han conocido precariedad, pobreza, dificultades. Puede ser más o menos. En el caso catalán teníamos, en este momento seguimos teniendo más del 20%, se acerca al 30% en algunos momentos, en Euskadi depende de los territorios, pero también siempre ha sido una cifra significativa, que aunque hubiera sido solo uno, siempre hemos dicho, da igual el porcentaje, lo que usted está haciendo es privar a un conjunto de niños y niñas, de ciudadanos, niños y niñas, aquello que necesitan para ser persona. Y esa privación es una ilegalidad, no es que usted pueda hacerlo o no hacerlo. Además, esos niños viven en una sociedad desigual. O sea, no se trata solo de que tengan más o menos oportunidades, sino que ven que hay unos que lo tienen todo y ellos no tienen nada. Y donde, cuando yo era joven, nos decían aquello del catecismo, ¿no? Bueno, aquí hemos venido a sufrir, pero ya iremos al cielo. Pero en su caso, le dices, ¿pero por qué voy a asumir yo esto? Ahí quería enlazar con lo que has comentado a lo largo de la charla, ¿no? Oportunidades para conseguir la felicidad o para alcanzar, ¿no? En la que has basado gran parte de... Es que parece que lo de la felicidad es una especie de adjetivo calificativo añadido. Claro, nos es más fácil diagnosticar o decidir un trastorno que decir, hombre, se ha trastornado o ha entrado en un mundo de malestar porque la dosis de felicidad que recibía en su día de cada día no llegaba ni siquiera a justificar su vida. El malestar, el sufrimiento, el abandono que padecía era superior a la felicidad. Entonces, claro, cuando decimos cómo garantizamos vidas sensatas, humanas,
en la infancia y la adolescencia, hombre, hay una parte que es dosis de satisfacción vital, dosis de sentirse seguro, de sentirse querido, de descubrir novedades, de experimentar, de probar, de vivir la vida con otros. Todo eso son experiencias de felicidad sin las cuales la única cosa que estamos haciendo es garantizar que serán personas inmersas en un desarrollo precario, con un gran malestar, que algún día tendrán además dificultades para vivir en esta sociedad. En el sentido que estás hablando ahora, ¿qué papel puede jugar el ocio, el juego, estos elementos que parecen que son como añadidos a los elementos fundamentales para su desarrollo, cuando tú has comentado que son parte fundamental para su desarrollo? Pero no podemos distinguir entre el tiempo escolar y el tiempo no escolar, como si el escolar, por el hecho de que se supone que lo dedican a aprender, se supone, pero se supone que lo deberían dedicar a otras cosas, es lo único importante porque el otro es añadido. Claro, si hace siglos que sabemos que cualquier niño es un sujeto creativo con ganas de descubrir, de crear, también hace años que sabemos que en el juego aprende, en el juego se siente persona y en el juego simplemente se aburre si hace falta, ¿no? ¿Por qué distinguimos tiempos? Porque hay tiempos que son importantes y hay que garantizar, escuela, y hay tiempos que no son importantes y que no hay que garantizar, el ocio educativo, la diversión. Pues no, tan importante es un tiempo como el otro, tan importante en la vida de un sujeto es una cosa como la otra. Como se suele decir, hombre, cuando tu vida no tiene ninguna satisfacción, es difícil tener curiosidad para aprender. Cuando tu vida no tiene mayor, has de pelear para sobrevivir, ¿por qué te vas a interesar por aprender? O viceversa, ¿por qué lo que aprendes en un planetario, divirtiéndote con otros chicos, no es exactamente igual de importante que lo que te enseñan en clase sobre los diferentes planetas y dónde se sitúa la Tierra? Pues sí, es lo mismo. No hay tiempos más importantes que otros. Todos los tiempos de la infancia tienen su impacto sobre la vida de la infancia. Has hablado de tiempos, pero durante la charla también has comentado o que no distinguías entre mundos, ¿no? Y el mundo real. Y has puesto dos componentes importantes que para ti en este momento tiene el mundo real. Cuestión que hasta hace unos años igual ni nos lo planteábamos. Claro. Es que parece que lo que se produce detrás de las pantallas, o lo que se produce en la red, o lo que está en la nube, no es real. Y es real, no es presencial, tiene otro tipo de presencialidad. Pero un niño, una niña, un adolescente, cuando entra dentro de ese mundo, cuando traspasa la pantalla y está en un mundo en el que no hay tiempo ni espacio, eso es un mundo real, porque es un mundo que genera emociones, sensaciones, relaciones, vivencias, aprendizajes, y eso es un mundo real, pero es un mundo en otra dimensión que no es la presencialidad. Por eso decimos, una vida sana o una vida rica es una vida que va combinando entornos y contextos, presencialidad y virtualidad, virtualidad en soledad y virtualidad en compañía, virtualidad para aprender, virtualidad para sentirse bien, presencia para estar entre amigos, presencias para aburrirte, presencias para aprender. Se combinan contextos, Entornos, vivencias virtuales o en dimensión virtual y en dimensión presencial, pero no podemos distinguir, no podemos crear o pensar o decir que ese mundo es un mundo que no es real. Bueno, será para ti, pero ese es un mundo real. es un mundo real y aparte hay que contemplarlo como tal. Quiero decir que ya no se puede pensar en un crecimiento sin ese mundo. Y es donde ellos precisamente parece que van a contrastar sus experiencias, que van a convivir con otros, que van a adquirir conocimientos. Todavía es curioso porque todavía seguimos hablando de nuevas tecnologías, como si fueran nuevas. Bueno, cambian cada día, pero hace tiempo que vivimos en ese mundo tecnológico diferente. Y seguimos hablando casi como de artefactos, de máquinas o de mecanismos o de tecnologías que hacen como de puente entre la vida y el aprendizaje. Y no es así. Hoy, la forma de razonar, de pensar, eso que los psicólogos hemos explicado todas las vidas de todo el tiempo, de los diferentes estilos de inteligencia, hoy en día eso ha cambiado drásticamente. La forma como razonan, la forma como imaginan, la forma como relacionan las cosas, ha cambiado desde que se produce en ese mundo en el que la información está digitalizada, puedes combinar una cosa con la otra, existe el hipertexto, ha cambiado las razones, las formas de pensar. Han cambiado además las formas de construirse.
Hoy día no basta con tener, por decir de alguna manera, el álbum de fotos que tenías antes. Ahora, el lunes, puedes cambiar de personalidad 3 veces, si quieres, o media docena de veces. Puedes imaginarte, construirte de manera diferente. Y eso lo hacen porque existe la digitalidad, existe la posibilidad de editar las identidades que decíamos. Hoy puedes decir, tengo 2 amigos íntimos, un novio, un grupo para salir y no sé cuánto, ¿vale? Pero además dirás, y tengo 10.000 seguidores en el Instagram y además cada vez que pongo una foto consigo 500 likes. Porque la manera de construirse también tiene que ver con ese mundo. Te construyes también digitalmente y además ha cambiado las relaciones. Ahí quería llegar. Esas relaciones también son reales, entonces. Y tanto. Tan importantes como Claro, las otras. cuando uno se siente importante, cuando lo quieren, desde luego, pero uno se siente importante cuando tu vida importa a alguien, pero además uno se siente importante cuando el otro te dice cómo eres, o cuando la otra persona te dice cómo te gustaría ser, o cuando puedes recibir del otro una respuesta a tu manera de ser. Eso hoy se produce en el mundo digital. Entonces, claro, ¿qué hace cualquier chaval cuando abandona la clase? Pues ponerse rápidamente a conectar con otro mundo diferente del escolar o otro mundo diferente del grupo de clase para saber qué dicen de mí, qué dicen de los otros, cómo soy yo para los otros. Claro, tan dura es la soledad digital como puede ser la soledad presencial. Porque quiere decir que no, en el ciberespacio no importas a nadie y eso es dramático. Como si en la presencia, en el mundo presencial, no importases a nadie. Un educador en estos momentos se puede permitir hablar solo de mundo real, quiero decir, no estar presente también en esos mundos No, 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 virtuales. no, no se lo puede permitir por una razón muy sencilla. Es decir, cuando un adolescente siente la soledad o la angustia, la preocupación, cuando necesita respuestas a sus preguntas, va a utilizar los mecanismos que habitualmente utiliza en sus relaciones. Y por lo tanto, cuando a alguien le preocupa algo, nosotros diremos que es una emergencia suya, pero es que es su preocupación, necesita tener la conexión con ese adulto que le puede ayudar a encontrar la respuesta. Y esa conexión no puede ser solo presencial, no puede ser en un despacho a una hora prevista, tiene que poderle enviar un mensaje a alguien que le diga, oye, ¿y tú qué hago en esta situación? Y tiene que tener al otro lado, tiene que haber un adulto virtual, pero que ha ganado su confianza, que sepa cómo, cuándo responderle, que le dice, bueno, nos vemos, no nos vemos, dejamos de vernos, pero no puede existir una conexión solo en el mundo presencial, porque eso limitaría buena parte de dónde encuentran ellos respuestas a sus preguntas y a sus dificultades. Has hablado también de acompañamiento en ese mundo, Sí, como labor que deberías acompañamiento realizar virtual, este claro. educador. Es decir, un acompañamiento comienza cuando tú pasas a ser alguien significativo para un adolescente. Cuando él dice, este tío está enrollado, es legal, parece que puede ayudarme, quizás pueda servir, parece que le importa mi vida. Eso comienza así. Y a partir de allí viene a ser, yo te demuestro que sigo a tu lado y estoy interesado por su vida, y él sabe que yo sigo estando allí, que puede recurrir a mí cuando me necesite. O yo también puedo decirle, oye, mira, me parece que dado que tenemos confianza, te estás complicando la vida. Probablemente hemos establecido una relación en que dentro de un cierto tiempo vamos a ir juntos en la vida. Como hay una parte de su vida que está en la dimensión virtual, una parte de ese acompañamiento tiene que estar en la dimensión virtual, porque es cuando yo también podré decirle, oye, esa foto que has colgado a lo mejor no funciona y el otro me dirá no sé qué y él me va a poder decir, oye, que he quedado con la fulanita y a lo mejor no me gusta. Esa relación también tiene que estar porque tiene que ser un acompañamiento presencial y un acompañamiento en el mundo de la virtualidad. Y los dos se solapan, se mezclan en determinados momentos, pero si viven en digital, hemos de acompañar también en digital. Cuando has hablado de derechos digitales, ¿no? De alguna manera, derechos de los niños y de los adolescentes y los jóvenes, has referido, bueno, pues a unos cuantos elementos en el que, primero, la capacidad de conexión, yo creo que ha sido el primero que has citado, ¿no? Sí, bueno, más que nada porque en este mundo, aunque simplificándolo mucho, aunque ha ido cambiando las cosas, hay el mundo analógico y el mundo digital. El mundo analógico es un mundo secuencial, es un mundo de la enciclopedia, por decirlo de alguna manera, mientras que el mundo digital es un mundo de accesos múltiples, de interacciones entre informaciones.
Cuando tú no tienes posibilidad de estar conectado, quedas en el territorio analógico, es un mundo antiguo y un mundo empobrecido, porque solo puedes acceder a determinadas informaciones. Si tú te sitúas en el mundo digital, pues tienes la posibilidad hipotética de poder conectar, de acceder, de relacionarte, de ser flexible. Por lo tanto, las conexiones de formas muy diversas, que va desde el wifi potente hasta dónde conectarte y cómo conectarte, estar conectado en el sentido global de la palabra es un derecho de la infancia que no podemos privar a aquellos que están empobrecidos económica o socialmente. Pero esa es una parte, el primero de los derechos, porque claro, luego no sirve de nada estar conectado si no sabes cómo acceder, si no tener ganas de acceder. Si no tienes interés en qué vale la pena buscar, de qué vale la pena enterarte. Entonces, es como antes podríamos decir, hay casas con libros y casas sin libros. Pero luego hay casas en las que leen y casas en las que no leen. Hay casas que había muchas bibliotecas, pero nunca le caía un libro en las manos al padre. Por muchos libros que tengas, no adquirirás un hábito lector si no ves que verdaderamente vale la pena leer. Aquí igual. Por mucha información que haya accesible, si no hay un adulto que te ayude a tener curiosidad por acceder a la información y que te ayude a integrar esa información en la vida, serás digital, pero serás un analfabeto digital. Capacidad crítica, otro elemento que también de alguna manera. También, claro, si antes los adultos de mi generación, cuando consultábamos una biblioteca, una enciclopedia, decíamos: ¿de quién te fías? Cuando uno consultaba el Sopena, la Larousse, la Británica, la inmensa mayoría de las entradas que se decía eran copiadas unas de las otras, con los mismos errores. ¿De quién te fiabas? De algunas entradas que estaban firmadas. El artículo sobre los volcanes está firmado por fulanito. Bueno, pues lo que dice me puedo fiar. En el mundo virtual, digital, ¿de quién te fías? Claro, entonces necesitas adultos que te ayuden a decir, a ver, ¿quién te lo dice? ¿Para qué te lo dicen? ¿Por qué este insiste en esto y no en lo otro? ¿A ti qué te parece que será mejor? ¿Qué funciona? Pero eso se llama pensamiento crítico. Y eso significa que el primer derecho digital es enseñar o educar para pensar. Pero si no has educado para pensar, ni en el papel, ni en la digitalidad. Lo que pasa es que en el mundo digital, además, colocas al chaval en un mundo de confusión y de caos total, porque no le permite situarse en ese territorio. Derecho a tener red. Derecho a estar en red, claro, a no estar solo. Igual que decimos, el derecho en la primera infancia es ir a un hogar de niños, a un espacio, una escuela infantil, a un lugar donde puedan conocer otras infancias y relacionarse con otros que no sea su mundo y su ombligo. En el mundo digital estamos en lo mismo. Si solo fueran conexiones individuales, la única cosa que haríamos es potenciar al individualismo, pero dado que vivimos en red, y nada, ningún mecanismo para llegar a nada, nunca es una vía recta, sino que es una red, construyamos conexiones que permitan trabajar juntos. Que el producto sea una interacción entre muchos. O sea, eso que decíamos o decía en la charla de la intervención comunitaria en el mundo digital es una intervención en la red, el saber que unos dependemos de otros y que lo que yo digo se suma con lo que dice el otro y que junto lo que dice él y lo que digo yo puede ser lo que dice un otro y que lo que hemos planeado hacer lo hemos de planear hacer juntos y que no vale con que yo diga hacemos esto, no, el otro día lo otro y lo hacemos. ¿Cómo utilizar un mundo interconectado, un mundo en red para construir vidas en red, vidas presenciales en red o comunidades a partir de la red? Derecho a que nos acompañen en este proceso. Si nunca, si nunca, si nunca ha existido la educación en soledad, menos en el mundo digital. Claro, pero eso requiere adultos con una característica nueva, que esa sí que es nueva, que sean capaces de dejarse enseñar y por lo tanto capaces de hacer ciertos caminos juntos en el descubrimiento, en la presencia en ese mundo, en el que viendo que a nosotros adultos nos interesa también su vida infantil o su vida adolescente en ese mundo, ellos se descubran que verdaderamente nosotros también estamos allí para ayudarles a descubrir las angustias, las preocupaciones, las crisis, los errores, sabiendo que es un territorio en el que ellos siempre sabrán más que nosotros, pero en cambio nosotros siempre tendremos algún criterio vital mayor que el suyo para saberse manejar bien en ese mundo, pero nunca el mundo virtual y digital en soledad.
No sé, yo ya llevo unos años escuchándote, ¿no? Y a veces pienso que son las mismas respuestas a nuevos problemas, en el sentido de que al final la base es la misma, de la base de la educación. Lo que tenemos que pensar es cómo nos situamos ante una nueva realidad, ante una nueva problemática que tampoco es tan nueva, ¿no? Tú lo has comentado. Siempre ha habido miedo, siempre ha habido. No, es que en lugar de pararnos a pensar en cada momento cómo damos respuestas a las necesidades de la infancia, que las básicas siguen siendo las mismas, otras son añadidas porque dependen de la sociedad en la que vivas, pues es una necesidad construida por el mercado o construida por las condiciones sociales en las que vives. En lugar de decir cómo damos respuesta a estas necesidades en un contexto diferente, lo que hacemos es olvidarnos de las necesidades y empezarnos a preocupar por cómo altera esa innovación o esa realidad nueva, cómo altera la educación de antes. No, ya, no ha alterado, las necesidades educativas siguen siendo las mismas. La forma de darle respuestas son otras. Claro, si usted quiere seguir enseñando el programa, el currículum, la tiene mal. Si usted quiere seguir enseñando para que tengan capacidad de resolver problemas, capacidades para expresarse, capacidades para comunicarse, capacidades para descubrir cómo se interpreta la historia, antes usted lo enseñaba con una serie de libros, ahora lo tendrá que enseñar de otra manera porque eso está en otro lugar diferente. Como bien decías, no hace mucho me hacían una entrevista hablando del último libro y la periodista me decía, pero señor Funes, si lo que usted dice es lo que decía hace 30 años, digo, efectivamente, es lo que decía hace 30 años y no me hacían caso. Lo que pasa es que hace 30 años lo tenía que decir, yo qué sé, en relación con las bandas de la calle y ahora lo tengo que decir en relación con las, me abres, me cierras, las redes en las que están, dónde están, los engaños o no, el mercado, los youtubers, compañía. Pero al final, educamos para que sean personas razonablemente felices, con capacidad de vivir con otros y con capacidad o posibilidad de construir el futuro juntos, antes de una manera, ahora de otra. ¿Problemas de los adolescentes o miedo de los adultos? Más bien miedo a los adultos o esclerosis adulta. Nos cuesta tanto adaptarse a ese mundo cambiante como. Entonces, claro, cuando uno es viejo, pues cuando dice antes, bueno, antes, pues mira, yo llevo 40 años de adolescencia, 71 de 71 de vida y el mundo se cae, Exacto. pero siempre seguimos haciendo lo mismo. Pues muchas gracias, A hombre. vosotros, hasta la próxima.